Señoras y señores abogados, se va a dar inicio a la vista de la primera causa de la tabla en audiencia pública para conocer de recurso de nulidad que ha sido interpuesto por la defensa del imputado Mauricio Orlando Ortega Ruiz en causa rol 19.008-2017 de esta Corte Suprema. Se pone en conocimiento de los señores abogados y señoras abogadas que ha sido designado ministro de fe para los fines del registro al señor relator don Manuel Rodríguez Vega. Entiendo porque se ha comunicado al tribunal que se va a incidentar respecto de la publicidad de la audiencia. Pueden hacer las peticiones correspondientes, las partes que quieran plantear, no sé si uno o varios, sobre el tema. Señor presidente, muy buenos días, excelentísimo tribunal. La Fiscalía, con relación a la transmisión de esta audiencia, ciertamente no tiene ninguna oposición en cuanto a la publicidad de la misma. Lo que sí queremos, obviamente, advertir es la circunstancia que ya tuvimos ocasión de advertir en la instancia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en la ciudad de Coyhaique. Esto es la transmisión en directo de, en este caso, de los alegatos. Había consideración que pueden, en función de las alegaciones de la defensa, ventilarse algunos aspectos relacionados con la víctima en cuanto a su privacidad o intimidad. En ese contexto, lo que sugerimos, ciertamente, es que esa transmisión se haga, pero no en directo, porque eso evidentemente permite a los medios de comunicación la posibilidad de editar ciertas partes o fragmentos en ese contexto. Eso es extensísimo tribunal lo que queremos señalar como fiscalía. Entiendo que los otros intervinientes también tienen alguna presentación al respecto. ¿Alguien quiere más decir algo sobre esta solicitud? Su señoría excelentísima, por la parte querellante del Servicio Nacional de la Mujer, realizar la misma petición en el mismo sentido al tenor del artículo 289 del Código Procesal Penal, y queremos ser muy enfáticas en entender que no nos oponemos a que se aplique el principio de publicidad, sino que a las implicancias que implica la modalidad online en particular, que solo permite corregir ex post, es decir, cuando los perjuicios ya se han producido. Y además que el riesgo que se plantea respecto a que ello pueda suceder es fundado del tenor del escrito presentado por la defensa, por lo tanto no es una solicitud abstracta o en general. En ese sentido se le solicita sea considerada. Muy bien. Su señoría excelentísima, comparece Camila Barros Cáceres en representación de la Intendencia Regional de Aysén, y esta parte va a dejar a criterio de la sala la solicitud, su señoría. Señor defensor. Gracias, presidente. Me sumo a la petición que ha formulado tanto el Servicio Nacional de la Mujer como el Ministerio Público, señor presidente. Puede volver a su asiento porque va a ser el primer abogado. ¿Alguna se mantiene? Bien, el tribunal decide que no ve ningún inconveniente para la publicidad de esta audiencia, puesto que ya todos entienden de que la regla de la publicidad es la regla general y el secreto es la excepción, y por lo tanto, por excepción que es, debe aplicarse restrictivamente. La remisión que se hace de los recursos con respecto al artículo 289 citado hay que entenderla también de manera restrictiva, y el artículo que ya se ha sido citado está referida a actuaciones de audiencias, y por lo tanto no se encuentra en la situación excepcional a que se refiere esta disposición en una audiencia en que es solamente de carácter técnico, jurídico, en la que vamos a escuchar planteamientos de los abogados respecto a la procedencia y posibilidad de acoger o rechazar un recurso de nulidad, y no vemos en qué consecuencias negativas puede tener para la sociedad conocer un debate jurídico de esta naturaleza, en una causa que es importante para que la sociedad tenga conocimiento de ella. Y por lo tanto, el tribunal ha decidido rechazar la incidencia que ha sido promovida, y se va a verificar la grabación de esta audiencia para que el público se pueda interiorizar. Porque del mismo modo también tendríamos la obligación de prohibir
el ingreso del público a esta audiencia porque está en la misma situación. Las partes han presentado prueba para los fines de la preparación del recurso, entiendo, y parte del recurso. Así que es el momento de que usted haga esa presentación, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. En virtud de la resolución de este excelentísimo tribunal de fecha 30 de mayo del presente año, se aceptó para la preparación del recurso la prueba a la defensa del acápite 1 bajo la letra A. Esta consiste, excelentísimo señor, señor presidente, solamente un tema de forma. Vamos a ver primero la preparación y luego la fundamentación de la causal. ¿Cómo, señor? Primero la preparación y luego la fundamentación de la causal. Las dos cosas. Las dos al tiro. Pero quiero, señor presidente, excelentísimo señor, es que respecto a la prueba que ofrece acreditar las circunstancias que constituía la causal nuestra, se aceptó la sección 2 bajo los números 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9. Hacemos presente a este excelentísimo tribunal que solamente solicitaremos que se escuche la 2.3 y prescindimos del resto de la prueba ofrecida. Muy bien. Para empezar, excelentísimo señor, y para acreditar la preparación del recurso en relación a la causal principal de la letra A del artículo 373 del Código Procesal Penal, solicitamos que se pueda escuchar el registro de audio que se verifica ante el Tribunal Oral y lo Penal de Coyhaique, en la causa RIT 1-2017, pista 16004-62017-1-990-17-0331-01-02, donde declara el funcionario policial testigón Roberto Gutiérrez Riquelme, suboficial mayor de Carabineros con fecha 31 de mayo del año 2007, donde consta el contrainterrogatorio de la defensa al testigo indicado, que da cuenta y reafirma el hecho que don Mauricio Ortega Ruiz, nuestro representado, fue trasladado a la unidad policial en el marco de un control de identidad, el que se realizó al interior del domicilio del propio imputado. Solicitamos, excelentísimos señores, se puede escuchar desde el minuto 20, segundo 50, al minuto 21, segundo 28. Eso sería. Se llevó al imputado. Muy bien. Empiece nada más. ¿Qué constancia es eso? Okay. Se llevó al imputado, al Mauricio Ortega, a la unidad, en calidad de testigo, ¿verdad? En calidad de control de identidad. ¿Control de identidad en su casa? ¿Eso me está diciendo? ¿Se le hizo un control de identidad en su propio domicilio? No. Eso sería, el testigo le dijo eso, que lo había sacado un control de identidad. Y en atención a eso, está contestado. Otra cosa es que le quiera hacer otra pregunta y si corresponde. Y en ese control de identidad, ¿en qué momento no tenían clara la identidad de él? Impertinente, bueno, eso sería el objetivo, un control de identidad, un objetivo. Señor presidente, a continuación, solicitamos esta vez ya para la circunstancia de justificar la causal esgrimida, se puede escuchar la bajo la sección 2, el 2.3, y se puede escuchar en este caso el registro de audio juicio oral, también ante el Tribunal Oral y lo Penal de Coyhaique, la declaración también del mismo testigo, señor Roberto Gutiérrez Riquelme, la misma pista que ya señalé en el audio anterior, pero esta vez del minuto 24, segundo 31, al minuto 24, segundo 58. ¿A qué hora usted llegó a la unidad en que usted presenció la declaración del señor Ortega? No, yo tomé la declaración del señor Ortega. Ay, no, la pregunta es, ¿usted llegó en forma posterior? ¿A qué hora llegó usted? Yo llegué alrededor de las 18:30 horas más o menos. ¿A qué hora se fue el señor Ortega? 19, no sé, alrededor de las 20 horas, 21 horas, por ahí. Perfecto, en todo ese tramo. Esa es la prueba de la defensa, señor presidente. Entiendo que hay una prueba también para el efecto de la preparación de contraprueba, más bien. ¿La van a presentar o...? Sí, su señoría, es la intervención regional de Isabel. ¿Por qué no toma asiento, por favor, señora abogada? Su
Señoría Excelentísima, se acompañaron los audios para la preparación de recurso en cuanto a la audiencia del control de detención, el siguiente audio. 16, la pista de audio. 16-0046-2017-1-994-160-518-00-01. Específicamente del minuto 3 al minuto 3, 56 segundos, al minuto 4, 36 segundos. ¿Cómo? ¿Usted tiene el audio? Porque tiene que haber presentado el audio. Sí, fue debidamente acompañado el audio. A... No, yo en este minuto no lo tengo. Fue debidamente acompañado en su oportunidad cuando se hizo la solicitud. Véalo si está ahí porque debe estar en ese. Hay una solicitud y ahí no aparece que vaya a... Sí, es que yo acá tengo el certificado de haber entregado el disco compacto con el audio, que es un... Bueno, vamos a hacer un receso para la búsqueda del audio, pero ya está en la secretaría, yo no sé. ¿Dónde tiene la constancia de que usted acompañó el audio? Es un sticker, su señoría excelentísima, que está acá. No sé si se lo me acerco para poder acercarse. Permiso. ¿Qué lo que es? ¿Qué dice? ¿Qué es el comprobante? No, es solamente la barra, el número de barra que señala pero eso con no. Impacto con audio. Ahí está. Vamos entonces a suspender para los efectos de buscar ese audio, porque en el fondo no, a esta sala no ha llegado el audio. ¿Por qué no abandonan entonces la sala para la búsqueda del audio? Vaya, por favor, comuníquese. Y mientras tanto, tomamos un café. Fuimos, ¿no?